Metatarot analítico, taller teórico y práctico, 10, 11, 24 y 25 de abril. ¡Qué alegría poder estar hoy con vosotros! Este taller de metatarot analítico, independientemente que sirva para terapeutas y para tarólogos, para poder usar el método con sus pacientes o con sus consultantes, es un método para utilizar con nosotros mismos. Y que nadie se asuste, porque además quien se acerque por primera vez al tarot posiblemente se sorprenderá porque entenderá que no es nada de lo que le han contado. Yo enseño a que creemos el futuro que nos gustaría tener. Metatarot analítico es un método que he creado después de... Bueno, se ha ido creando en el proceso de mi experiencia y de mi profesión como taróloga, como terapeuta, como psicóloga. Podemos tener un conocimiento más profundo del que aparentemente tenemos de nosotros mismos. Yo he descubierto que el tarot se puede trabajar haciendo el futuro. El futuro nunca tiene que ser lo que otros digan. El futuro tiene que ser lo que tú quieras que sea. Y el tarot te da esas claves para primero encontrar cómo me doy cuenta de qué cosas realmente estoy haciendo porque yo las quiero o porque la corriente de la vida me está llevando hacia ellas. Y ahí es donde aparece esta técnica, ¿no? Donde realmente lo que hacemos es quitar capas, todas esas capas que nos hemos puesto encima durante todos los años de supervivencia que llevamos en este mundo, quedarnos desnudos ante nosotros mismos. Muchas veces no sabemos que estamos incómodos en la vida, sabemos que algo no funciona bien, pero no somos capaces de llegar a saber qué es ese algo. Entonces, lo que vamos a hacer es un trabajo, como ya sabéis, de unas 16 horas, donde en un principio lo primero que tenemos que ir a ese encuentro, a ese reencuentro con nosotros mismos. Taller teórico y práctico, 10, 11, 24 y 25 de abril. Oportunidades en la pandemia a través del metatarot analítico.